Cambiando de tema, fíjense que hoy sería el cumpleaños de nuestra querida diva de la banda, Jenny Rivera. Qué rápido, Qué qué rápido, y que rápido. además, fíjate, no ha llegado nadie así como para que digamos, híjole, sí le pisó cañón los Los talones a talones, Jenny. no. Los que tuvimos oportunidad de verle y de disfrutarla en un concierto, la verdad es que era impresionante lo que hacía, ¿no? Sí, la química que tenía con el público, incluso el hecho de hoy, prácticamente, bueno, ya 9 años después de su lamentable fallecimiento, que sigamos hablando de ella como la gran estrella que es, más allá de los escándalos de la Y la familia. familia que nos dejó para que la representara muy bien, Para que porque la van de recordemos. escándalo en escándalo, desde la mamá, los hermanos y los No, hijos. bueno, y ahora que los hijos están creciendo, porque al principio era un poco más el escándalo de chiquis, ¿no? Pero ahora que, por ejemplo, Johnny ya está en sus 20 y que ya entró al quite con todo el tema de las auditorías, vamos a seguir teniendo de qué hablar con esta Y familia, además, ¿no? fíjate que Juan Rivera, que ha compartido a través de sus redes sociales muchísimos videos y que ha explicado y que ha dicho y que ha enfrentado y que ha aclarado siempre los rumores y de todo lo que se da y los chismes también de lo que se dan de esta familia, la verdad es que Juan como que ha sido el que lo he visto yo más, como más sentido, Sí. más sensible siempre que habla del tema de Jenny. No sé si es muy chillón o es muy sensible, pero es al que veo como más sentido siempre que habla de Jenny Rivera. Creo que hemos aprendido a conocer a un Juan mucho más sensible porque esta Sí. imagen que él tiene de rudo, porque además está grandote, Es ¿no? Y está sus, enorme. es enorme. Y además el carácter que tiene, porque la verdad tiene un carácter muy fuerte. Hemos aprendido a conocer a un Juan mucho más sensible. No dudamos, por supuesto, que para toda la familia la pérdida de Jenny es algo que no va a poder superarse, porque obviamente estamos hablando de, para nosotros es un artista, para nosotros es la diva de la banda, pero para ellos es hermana, hija, abuela, tía, etcétera, ¿no? Así es, pues Juan Rivera compartió este video y así recordó a su hermana. Vamos a ver este video. Saludos de Juan Rivera, gracias por estar aquí con nosotros. A los fanáticos de mi hermana que la quieren, que la aman, que la siguen, que la apoyan, gracias por querer tanto a Jenny. Muchos se han de preguntar cosas o querrán saber cosas más personales de ella. En su cumple, claro, se aventaba unas fiestas bien chidas. Las últimas tres que creo que recuerdo era el yate, sería en el 2009 por ahí, creo que en el 2010 o 11 se celebró en Las Vegas cuando le dieron la estrella en Las Vegas, pero creo que el más memorable era el 2012 para mí. Cuando llegó Larry Hernández, estaba Chuy Lizárraga, tenía el mariachi, tenía la banda, llegó la policía. Cuando Jenny abrió la puerta y era la policía, les dijo: "All right, ya llegaron los strippers". Le dijo a la policía que se embichara. Le gustaba festejar, claro. Mi hermana trabajó mucho, trabajaba muchísimo tiempo, pues se merecía darse los lujos que gustaban. Y en ese día no trabajaba. Ese día lo apartaba para estar con su familia. Comí algo en particular. Pues era muy marisquera. Siempre había tacos. Siempre procuraba de que hubiera algo para todos los gustos, para toda la gente. Ya ve que hay pesquetarianos, vegetarianos, gente como yo que se traga lo que le pongan encima. Entonces, tenía la costumbre de tener de todo. Gracias a Dios, después de muchos años de vida, ya mi hermana tenía para darse sus lujos y se los daba. Gracias a Dios. Pastel favorito. Wow. Pues era chocoflan. El pastel favorito, no sé, pero mi. Because your voice is gonna come up. El pastel favorito, no sé, de uno en particular, pero mi sobrina Karina, hija de Gustavo, preparaba unos flanes y hacía un chocoflan que le gustaba mucho a mi carnala. No sé si lo siga haciendo Karina, pero la neta se avienta. Y pues sé, no en su cumpleaños, pero sé que cuando viajaba a México,
en particular a Sinaloa, iba a un restaurante que se llamaba El Panamá y le gustaba comer pastel de guayaba o pay de guayaba. Era lo que le gustaba comer, pero, o sea, no necesariamente su cumpleaños. Jenny, pues aunque un tiempo de su vida estaba llenita, pues tuvo un montón de chiquillos, le gustaba cuidarse. Y la edad no le importaba porque ella decía que tenía 40, pero que parecía de 26 o de 25. Que era, tenía 40, pero que parecía de 30. Y pues, solo sé de que mi hermana festejaba su cumpleaños a lo grande. Porque hubo muchos años cuando no se podía. Cuando no había con qué. Y ya después de que la vida le dio tantas cosas maravillosas, pues sí se aventaba sus fiestonones y creo que los tenía bien merecidos. Hoy en su cumpleaños le quiero dar las gracias a todos los fanáticos, a toda la gente que la ama con todo su ser, que la sigue recordando, que sigue escuchando su música, que la sigue queriendo. No sé si en el cielo se celebren los cumpleaños o no. Hoy mi hermana cumple 52 y desde aquí donde estoy sentado en el comedor de mi casa, le mando un abrazo y un beso fuerte a mi hermana. Sé que pronto... Bueno, pues está recordando obviamente a su hermana. Aquí, fíjate, leo muchos comentarios que dicen, es que Juan, ¿quién es? Que se ponga a trabajar, ¿a qué se dedica? Sí tiene su negocios, ¿no? Sí, tiene además... negocios. Él ya lo explicó, correcto, que todo lo que tenía de Jenny, pues es un mínimo porcentaje de por estar en las empresas de su hermana. Entonces, pues también hay que darle oportunidad, ¿no? Sí, y al final, mira, si no, lo hemos visto en muchos casos familiares en el que si no lo atiende la familia, va a llegar otro Vivales que se va a aprovechar y que lo va a terminar haciendo peor y sacando mucho más jugo, ¿no? Entendemos también que a veces la familia Rivera es muy escandalosa, lo sabemos, pero en este caso, como lo decíamos hace un momentito, más allá de lo polémico que son como personajes, pues para él era su hermana, ¿no? Eso es algo que es un vínculo que no va a terminar nunca y que para ellos es muy sentido. También sabemos que los famosos eran Jenny, Lupillo y ahora Chiquis, pero la familia pues era la familia. Ahora fíjense, de esta fiesta donde dice, que yo creo que sí se armaba tremendas pachangas Jenny porque sí, más le encantaba la fiesta. Me encantaba. Y de esta fiesta que está platicando precisamente Juan, donde estaba Larry, o sea, nosotros lo conocemos como Larry Hernández. Larry. Fíjense qué bonito video compartió precisamente de esa fiesta donde dicen que hasta llegó la policía. Vamos a ver. Está, mira, ahí vemos que están como en un antro. Ay, están cante música de Jenny Rivera, la cual no podemos pasar, ¿verdad? Porque no nos permite YouTube. Por los derechos. Pero ahí están cantando, están en la fiesta y está precisamente Larry Hernández. Con los lentes festejando y cantando y obviamente con sus copichuelas de más, y ya Larry en este video que compartió, pues decía que así la va a recordar con las tremendas fiestas que se daban. Me encantan los lentes, y yo con trabajos veo, ahora no me imagino ahí a oscuras y todavía con lentes, no, ya, y luego con copichuelas encima ya estaría yo rodando en varias mesas. Exactamente. Pero las fiestonas eran fiestonas, y lo dice muy bien Juan, a mi hermana le gustaba festejar su cumpleaños, también tenía esta parte muy privada en la que el mero día se la pasaba con su familia, y tú estarás de acuerdo en que justamente el 2 de julio de cada año, cuando uno les pide entrevista, ellos hacen lo mismo, pareciera que se encierran porque el 2 de julio nunca hablan ellos, lo pasan en familia. Timbre postal hasta el cielo para nuestra querida Jenny Rivera. Y obviamente pues es un día muy especial para la familia Rivera, y Jackie, su hija, también compartió a través de su red social un post muy bonito, una imagen muy bonita recordando a su mamá, y que dice, ay, mira qué gordita estaba ahí Jenny. Y aparte pues obviamente es esta imagen tan maternal, ¿no? Sacada de un video seguramente familiar porque trae la fecha, y dice, oh, cómo me gustaría poder estar sentada en tu regazo viéndote contar mis pecas. La vida no es la misma sin ti, pero sé que tienes el mejor cumpleaños en el cielo y eso es suficiente para hacerme sonreír. Feliz 52, te amo mamá, te veo
en el flip side, que es en el otro lado, ¿no? Y también Johnny, el hijo más pequeño de Jenny Rivera, y que además, pues él fue el que hizo la petición de que se hiciera la auditoría a la empresa de su mamá y obviamente a su tía Rosy, también así compartió es. Esta linda foto que vamos a ver en unos instantes, ahí está. Dedicó unas palabras muy bonitas, obviamente que le extraña demasiado, y fíjate que él sí, obviamente le dio muy duro, pues sí. Él estaba muy pequeño cuando desafortunadamente perdió a su mamá, pero le mandamos un abrazo, por supuesto, a toda la familia Rivera, que yo sí agradezco que nos den tanto de qué hablar. Tenemos mucho que comentar, y nada más para terminar con esa foto de Johnny, hace poquito él subió una foto de Chiquis donde le dice, tú fuiste quien me crió, porque efectivamente a él como hijo menor fue al que menos le tocó así tener es, a su madre. Así es, oigan, muchas gracias a toda la gente que está en el chat. Carmen Mejía, qué mala onda con esta disque justicia, yo me molesto cuando hablan mal del gobierno, pero Poder Judicial chafa. Byron Velázquez, y la tía Pita también con el escándalo, que también es de la familia Rivera. Lilia, Jessy, Juan actúa así, es solo para llamar la atención, está como los Quintanilla con Selena. Ay, a mí sí me cae bien Juan. Qué buena comparación. Aris Ruiz, me choca ahora la farándula, se trata de abuso sexual. Pues sí, Aris, a todos nos choca, de verdad, nosotros desearíamos mejor no hablar de temas tan delicados, ¿no? Pero si se están dando en el medio del espectáculo, así como se da en todos los ámbitos, que no nada más requiere que sea de los espectáculos, pues es muy triste, pero ni modo, nuestra labor es informar. Es ¿Qué más dice la gente, Roy? Dice por aquí Ceci Pérez, este es famoso según él, ni canta, pero ¿a quién se refieren? ¿A Larry Hernández o a quién? Ah, al señor Juan. Fuera este señor Juan o como se llame, qué horror, y ahí le contesta. Muy bien. ¿Qué más dice la gente? Mira, Miriam, qué bonito. Jessica, aunque extraño a Gus, estoy muy muy feliz de ver a Rollitos. Me encanta cómo conduce, tiene mucha seguridad y habla hermoso. Hacen muy buena mancuerna los dos porque tú también hablas hermoso. Ay, somos Miriam. El dúo fantástico. Erika García Alonso, nada, fuera este señor Juan o como se llame, qué horror. Camila Blanc, ¿dónde está mi Gus? ¿Vino a ponerse la segunda vacuna a California? No, ya él ya tenía la segunda dosis de su vacuna, está de vacaciones. La verdad es que necesitaba Gus vacaciones. Necesitaba vacaciones, se fue a descansar con su familia como debe de ser, así que hay que dejarlo descansar un ratito, también él tiene que descansar. Exactamente, Karmática Psíquica dice, lo siento, pero a mí no me gustaba Jenny Rivera y no me interesa toda su familia. Por supuesto que hablando de los artistas, siempre en gusto se rompen géneros. Así es. Y nos pueden gustar o no, aquí pues como son polémicos, pues los retomamos. Byron ¿no? Velázquez dice, Juan tiene propiedades y peluquerías, además fue representante de su hermano Lupillo, tiene buen billete. Ah, ya ven, nada de que no hace nada. María López, aparte de negocios, hablar de la señora, solo así lo entrevistan y qué aburrido. En México tenemos de verdad divas. Sí, claro que hay muchas divas. María González, que regrese Gus. No, ahorita no va a regresar María, está de vacaciones. Sí que regrese, pero ya en una semana. Que ya déjenlo que se relaje tantito, que descanse. Oye, Elena Rivera nos dice, nada más a ustedes no se les ocurra hacer el minuto que cambió mi destino este chico Juan Rivera, a mi parecer. Su programa merece invitar a personas más importantes. Pues no, no lo hemos invitado, no te preocupes, Elena. Bueno, anótalo en tu agenda del minuto. Sí, voy a descartarlo de mi lista de posibles invitados, Elena. Dice Felipe Martínez, no, yo no extraño a Gustavo, ustedes hacen excelente trabajo. Pues sí, pero él es nuestro jefe, tiene que regresar. Olivia Corona dice, no nos interesa los Rivera, Karmática Psíquica. Sí, Jessy, te viste bondadosa con el Juan Rivera. Oh, qué la... ¿Ves? Aurora Rivera, ya lo está defendiendo. Gus, te extrañamos, sí, yo también extraño.